Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy Alicia. Dejadme bajar el volumen que os voy a petar los oídos. Bueno chicos, darme un segundo que estoy pensando que preferiblemente más rápido montar el directo y después montar el teclado, el mover el teclado, el ratón. No sabes lo que se me lía aquí. Sí, empecé un poquito más tarde porque literalmente voy a hacer una carrera, otra carrera. Estuve viendo. ¿A cuánto va a salir el Fórmula 1 2022? A ver, vamos. Voy a arrancar un momento el juego. El juego en realidad ya está arrancado. Fórmula 1. Del LOL. Ah, que no lo conecté. Tú, ¿qué hice? ¿Qué hice? Que no sé lo que hice. Que no sé lo que hice. Que no lo conecté. Normal que no vaya. Vale. Pues sí, chicos. El Fórmula 1 está... Caro, no. Lo siguiente. Yo no tengo tanta pasta para poder pagar el siguiente. Así que... Falta poco para que salga este. Yo lo que tengo pensado es, si me compro el Fórmula 1 2022, ahora dale vuelta al volantito. Si me compro el 2022, será cuando pague desde 40 euros, porque no tengo dinero para pagar eso. Vale, a ver, dame un segundo, vale. Sí, pero que a este no lo dejen. Que a este no lo dejen sin soporte. Como este lo dejen sin soporte, la liamos. Es que no hay tanto dinero. A ver, dejadme un momento. Star Gaming. ¡Hola! 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 ¿Quién está en gaming? Está más barato. Xbox plataforma Steam F1 2022. A ver, PC, ahí está. Este no tiene precio. Chicos, esto no tiene precio. Todas las plataformas PC. Hostia, está más barato ya aquí. Está más barato aquí ya. ¡Carayo! ¡Arbicho! Pero si lo buscas aquí en la tienda. ¡Ay, la leche! Pero estuve buscando yo antes, a ver si vuelve. No vuelve para atrás, ¿no? No. Ver. A ver. Estoy yo hoy que no sé si voy a dar. Aquí. Joder, tío. Puto está en gaming, chaval. Puto está en gaming. Carayo. 45 euros. Me cago en la hostia. Rentable. Joder. Vamos a darle a... Bueno. ¡Qué cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, chaval! ¡Carajo! Increíble. Bueno, pues hay que esperar. Hay que esperar. Yo no sabía que había tanta diferencia, cuidado. Pues hay diferencia, cuidadito.
Lo que quiero el coche. A ver, ahí. Vale. Bueno, pues nada. China. China, China, pum, China, pum, China, pum. Ahí está la China, pum. Está todo bien, ¿no? Porque estuve toqueteando por acá. Perfecto. Joder, tío, en serio. Locura. Bueno, locura. 40 euros, 5 euros. Eso es hasta ahora 45 euros dentro de un mes, de dos. El juego tendrá que bajar a cerca de los 30 si te los pago. Pero 45 aún me parece un poco caro. Ah, a ver, dejarlo. Vale. Es que es la hostia, es que esa es la cuestión. A ver, no entiendo nada. ¿Por qué canciones que suenan altísimas no tienen control de volumen esta gente, tío? Yo lo siento por vosotros, porque sé que vosotros lo escucháis más bajo. No hay pasta, no, no, no hay pasta. Pues nada. Guau, es que yo ya flipo con los gráficos que... ¡No, tío! ¡Ya tengo el coche! ¿A qué voy a...? Espera unos minutos. Nada, nada. Hago en la hostia. Necesitamos un par de vueltas para poder calcular una buena estrategia de carrera. Tengo los brazos jodidos, pero aún así. Y sin calentar y sin nada, a saco. ¡Vamos en la vuelta! Estoy descentradísimo, ¿qué coño pasa aquí? Ya os lo dije el otro día, no estoy yo. Que tengo un brazo que tira más del otro. Y eso se nota mucho. ¡Qué pedazo de vuelta ya, eh! Y sin calentar y sin nada. Buah, ya sé por qué es. Justo. Tengo la alfombra toda jodida. En serio, tengo la alfombra jodida. Una gran vuelta. Has bordado lo que te pedimos. Sigue así.
aquí siempre me voy, no sé por qué. Porque cada vez voy más a saco, claro. Ay, aquí se me va el tiempo. Centradísimo, tío. Un gran trabajo hasta ahora. Tenemos buenos datos. Sigue así. Pero entra sin acelerar y que el coche entre. ¡Qué salvado! Es que estoy incomodísimo en la silla. Me pasé. Me pasé. Una gran vuelta. Hostia, pero fallando no lo hice mal, ¿eh? Sigue así. Esto ya es otra entrada, ¿eh? ¡Ah, tío! Hasta ahora. ¡Quinto! Buenos datos, sigue así. Voy a abrirme más. Es que llevo el neumático. Yo no llevo los mismos neumáticos que llevan ellos, me estoy dando cuenta ahora. Con Dios, Ricciardo, salte del puto medio, gilipollas. Te punto la cabeza. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí.
Descentradísimo. Silla, ahí, quieta. Vale, la frenada. No sé qué, tal cual. Estaba intentando hacer una cosa, pero no salió. Lo quería hacer, quería saber hasta dónde me llevaba el frenar el coche. Joder, venga hombre. Pues no es largo, ¿qué más carajo quiere? Vamos a ver, es que si me quedo detrás, no hago la vuelta. ¡Oh, tu madre, coño! ¡Dios! Bien hecho. Hemos obtenido excelentes resultados. Ya veo, pero es que madre mía, me metí a repasar los números. El tiempo, por favor. ¡Uy! ¡Vamos ahí, máquina! ¡Quique! ¡Bienvenido, Quique! ¿Cómo andamos, Quique? Aquí luchando contra el Fórmula 1. ¡Donde yo no me encuentro con el volante ahora! Y aún así hago las cosas como las hago. Que me parece increíble. Pero bueno, vamos a seguir dándole. En el E3 va a llover. ¿Cómo está la pista? Vale. Que va a llover. Acelerar, que no podemos salir aquí. No quiero salir en pista. No. No me da, no, no me da rentabilidad a salir en pista. No. A ver si no hace un... Soy de PC. Soy de PC. Tranquilidad que en la próxima, el próximo Fórmula 1 se puede jugar retro, ¿eh? Eso me va a gustar. Eso me va a gustar, jugar retro. Todos juntos ahí en cosplay. Vamos a recordar quién es el noveno, tío, noveno. Bueno, noveno, pero fijaros con qué neumático. Charles Leclerc. Eso ha sido todo en los entrenamientos libres. Ahí le podré bajar un segundo y medio, ¿eh? A mí los neumáticos duros no me molan nada. Y sí, está en modo experto, ¿eh? Que tiene narices. Salme ya, salme ya, salme ya, salme ya, salme ya. Vamos, 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 sal, 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 sal. No, no quiero pillar a nadie en el circuito. No te preocupes por los neumáticos. Tú dalo todo. En esta prueba queremos asegurarnos de que puedes completar la vuelta a un ritmo similar al de tus rivales. Tío, cómo cambian los neumáticos blandos, chaval. Yo fui subiendo poco a poco y eso, poco a poco, ahora he subido la pantalla a 120 y aún hay cosas que tengo que aprender, y este circuito a mí me mata. Hostia, ahí entra bien, ahí entra perfecto, pero la salida es una mierda.
Esta curva a mí me mata. No entiendo por qué la hago mal. No entro bien en los vértices. Yo no lo sé. Y aquí ya me pasé. Pero bueno, recupero bastante rápido. ¡Ah! ¡Buscando los límites! Pierdo muchísimo tiempo con estos neumáticos también, Pensaba que no. Pruebas terminadas, pero me temo que no tenemos lo que buscábamos. Vamos a tener que repetirlo. Noveno. Novenito. Cago en la hostia. Ha quedado otra vuelta tocha, venga, va. Va a salir el último de este circuito, ya verás. No sé ni cómo gané la carrera anterior. ¡Mierda, cona! Va a tirar demasiado los neumáticos. ¡Madre Dios! Ven y echa un vistazo a los datos. Si tenemos tiempo, habría que repetir el programa. ¡Cago en la hostia! Vamos a hacer este porque va a llover. Ahora ya me da igual salir con gente sin... Tenemos que asegurarnos de que gestionas las gomas en una vuelta, así que intenta no desgastarlas en las curvas. Presta especial atención al acelerar saliendo de las curvas. Thank you.
¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Coño! Con muy buenos resultados, de hecho. ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Esa me gustó! ¡Esa me gustó! Mucha información. ¡Vamos! Valiosa. ¡Ahí ya cambió la cosa! ¡Me cago en la hostia! ¡1.33! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Ahora voy a adelantar. No creo que vaya a pasar mucho. Vale, ya está. Puede ser que sí que pueda salir primero. No estoy muy seguro. O va a venir Botas a joderme. ¡Blum! 1.33. 9. Pero 1.33. 6. Mejor. El sector... ¡Hostia! Hice mejor el sector 2 y el 3. El 1 es la hostia. ¡Vamos! Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros. Un Red Bull, Bottas y Lewis Hamilton. Desafortunado. Es que si va a llover ya paso de hacer la segunda sesión. La tercera, mejor dicho. Me da miedo la clasificación porque... Hay que acertar. Quique, ¿aún estás por ahí, Quiquecito? Paso. No me meto en los libres 3 que está lloviendo. La carrera es sobre seco. No voy a dar ni una sola vuelta. ¿Para qué? Si el trabajo ya lo hice y lo rehice. Ahí está el guapo, guapo, guapo. A ver, vamos para allá. Chicos, clasificación. Hay que liarla. Hay que liarla, no puedo salir. Hay que intentar salir lo más arriba posible, ¿vale? Venga, vamos por ahí. No sé si tendré que poner volante más duro. Yo creo que es eso, ¿eh? Si queréis podemos probar a poner volante más duro. Pues bueno. Yo creo que fueron cosas del DRS, ¿eh? Tiene que bajar a segunda, seguro. En séptima, no en octava. Parece que en séptima entra. Perdí mucho, perdí mucho, perdí mucho, perdí mucho, perdí mucho. La lié. Quiero reiniciar esto. No puede ser, la lié muchísimo. Ya lo sabía. Ya lo sabía yo que no iba a poder hacer un vuelto increíble. Porque en la primera curva ya me la comí mal. Y
Y si no la centro, olvidaros. No es fácil, ¿eh? Ahora entro mejor, ahora me está entrando mejor el coche. Mi madre, ya estoy bajando de martes a tope, ¿eh? Para romper el coche. ¿No? La clasificación ha 11, madre mía, chaval. ¿Quiénes han sido los mejores? Verstappen, Hamilton y Valtteri Bottas. Mierda. Dios. Podría estar más arriba, pero el 11. Voy a pegarme de hostias con todos los coches que están delante. No ha habido suerte. No es la posición en parrilla que esperábamos. Pero ánimo, que no es el fin del mundo. Gracias. Ánimo, que no es el fin del mundo. Esto ya no va de coña. Aquí va en serio. No me encuentro yo con el circuito. Hice un vueltón de 1.30 y poco, pues no sé por qué carajo lo consigue hacer. Es la hora del Gran Premio de China. En 2006, Michael Schumacher obtuvo aquí su última victoria en la Fórmula 1 y en 2009, Red Bull consiguió aquí su primera victoria con Sebastian Vettel. Sin duda, nos espera mucha acción hoy en Shanghái. El circuito internacional. Es hora de comprobar cómo... Ahora que ya hemos sumado puntos y tenemos más confianza, tratemos de quedar entre los 10 primeros de nuevo. Ya me engancharon. Ya están dándome por detrás, en serio. Viene uno por dentro. Alonso. Bueno, Alonso no está. Un Alpine. ¡Mierda! ¡Me cago en Dios! Ya lo sabía yo. Tengo que aprender a... Esto ya os lo dije, quiero aprender aquí. Si es que voy a una carrera de verdad, seguramente no va a ver. Tengo más velocidad que muchos de los que están aquí delante.
Se me fue el coche. ¡Se me fue el coche! ¡Mierda! No prendo, Uf. ¿Te pones bajo tensión? En serio, aquí el poner bajo tensión se pone. A mí me encanta, pero tengo que aprender. Cago en la hostia, cómo corre el Aston Martin, me cago en tu puta madre. Voy a utilizar otra estrategia totalmente distinta. Necesito utilizar otra estrategia distinta. ¡Ah! Me estoy poniendo los nervios. Me falta muchísimo por aprender, estoy seguro. Tienes razón, tengo un coche que corre mucho, pero metido aquí es una mierda. Pérez se larga. No puede ser, tengo que pegarme. No sé. Darme DRS, me cago en Dios. Buenísima. ¡No! ¡Que me tocó! ¡Me tocó! ¡No! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me cago en Dios cómo me tocó el cabrón! ¡Ahora me pasé yo! Hombre, de una puta basura. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Y si me meto ahora caigo atrás de todo. Bueno, la mierda de carrera.
revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Al compañero de equipo lo tenemos a 7,9 segundos. Mantener actual. Vale, tomo nota. Déjalo ahí. En la patinada me estoy metiendo, chaval. Si no, vamos a tener que hacer un undercut a este. Vale, es que estoy muy atrás. No hay que hacer un undercut, Merda. Entra en esta vuelta, vamos. Oh, mierda. Oh, tío. Como mierda puedes refrigerar todo. Entra en boxes en esta vuelta. De acuerdo, te recibimos en esta. A romper vuelta. Ahora. Meterme en los neumáticos a tope. Me la voy a jugar, chicos, me la juego. Aquí se vino a ganar o a perder. Meterme en neumáticos duros, ya, ya. Aguanto toda la puta carrera. Venga, vamos. No estoy acostumbrado a andar a puchicar ahí. Voy a dar todo lo que tenga el coche, me cago en la hostia. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¡Mierda, cona! Ahora sí que estoy intentando ir a full, ¿eh? ¿Pero qué pasa? No puedo utilizar... Cuidado con los acelerones ahora, porque ahora estoy yendo rojo. Me la jugué, ¿eh? Es que de delante ninguno paró. Están todos en boxes ahora. Ahora es el momento que hay que tirar full.
¿Pero qué pasa? Estoy exactamente en el mismo sitio. Tengo otra vez a perder detrás. Max está en boxes. Max en boxes. Ya me imagino. ¡De puta madre, coño! ¡Dale una posición! ¿Qué pasa en esta puta curva, tío? De verdad, estoy tocando seguido el mismo sitio. Distanciando de tu perseguidor a un ritmo formidable. Buen trabajo. Pero tengo un nodo delante. Me está tocando los cojones. Voy a ir a tope con estos neumáticos que no va a romper. ¡Uy! ¡Lo que hay ahí detrás! ¡Menuda jauría! Al DRS, chaval. Estoy yo por dentro, Estoy yo por dentro, cabrón. Estás entre los 10 mejores. El coche que llevamos delante nos saca 4,2 segundos. ¿Y quién es? Es Vettel. En McLaren. ¡Ah! ¡Puta madre! Otra curva de las chungas. Vale, distancia. Uy, Gasly hizo la misma jugada que hice yo. Exactamente la misma. No puede ser, Gasly va con neumáticos duros. Oye, la estrategia salió bastante guay, Ahora es cuestión de mantenerlo, pero lo veo chungo. Estos vienen otra vez pegados. No me lo puedo creer. Cagadísima en la clasificación.
Me la estoy comiendo toda. ¡Ah! ¡Me como todo! El coche de delante va a 4,6 segundos. Metí mal la marcha. No los pillo, es tal... ¡Buah! Es que claro, tienen DRS entre ellos. Qué putada. Tenga la jauría aquí detrás. Quedan unas 5 vueltas de combustible. A ver, pero eso para qué me lo dices. Sí, 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 al final. Gary está empezando a perder neumáticos, ¿eh? Esperemos que no me pase a mí. Usa los neumáticos con cabeza, adminístralos bien. ¡Tengo neumáticos duros! ¡Tengo que llegar al final de la carrera seguro! ¡Cago en Dios! Te voy a llegar seguro. El coche de delante va a 4,4 segundos. Se mantiene. Cago en Dios. La estrategia funcionó que mejoré, los adelanté. A él y yo lo tenía delante. Y esta vez el undercut funcionó de puta madre. Tres con siete, que no. Más o menos 4 vueltas de combustible. No puedo pillar. Algo pasó, ¿eh?
sale despejado. Sigue estando en el mismo sitio, no lo pillo, ¿eh? Va muy poquito a poco. ¡Buah! El coche de delante va muy lejos, a 3,1 segundos. Gracias, hombre, por decírmelo. Los neumáticos, me cago en Dios. Aguantar, me cago en la hostia. Una estrategia muy agresiva. Demasiado, yo creo. Hasta el final de la carrera, sí. ¿Saco unos puntos de mierda? Pues vale, también los saco. Pero fue problema mío de partes fatales. Última vuelta, venga, va. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. ¡Ah, con Dios! Va a haber circuitos que no se me den nada bien. El líder del mundial se desploma. Mira, mira Gasly, tío. Mira el puto Gasly. ¿Por qué me pego tanto aquí y me separo tanto en el otro lado? Poniendo nervioso, está vendiendo encima. Estoy sin neumáticos. ¿Cómo se les ocurre adelantarme en la última vuelta y le reviento el coche? Los tengo súper encima. Utilizar todo lo que tenga el coche. Vale, no, no me pillo. Mierda. Mon. Venga, hombre. Vale, ve a recoger coma y tráela a casa. Y hasta aquí un nuevo gran premio y una fantástica victoria de Mercedes. Pues claro que sí, chico. No sé cómo gané la primera carrera, pero la gané. En el gran premio. Quedé noveno porque cambié la estrategia. Mira Verstappen. Primera plaza en el Mundial de Pilotos. Y bien, David. ¿Quién ha sido para ti el piloto? ¡Tu puta madre! El premio debería ser para Lando Norris. ¿No crees? Lo hemos visto tranquilo y seguro.
Estoy convencido de que su equipo... ¡Hostia, no! Y así está la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Entre tanto, Alpine asciende en la tabla con toda una demostración de firmeza este fin de semana. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente? Cagada. ¡Que salía el 11! ¡Miradme! ¡Buah! ¡Contra el Alpine, tío! Vale, no le hice tan mal. Pero un momento. ¡Mirad esto! Es que... ¡No! ¿Quién me ha dicho a mí de meterme ahí? Lo he luchado, ¿eh? Y otra vez con el Alpine, madre mía. Buah, esto ha sido una locura. Sintiéndolo mucho, esto ha sido una locura. A mí lo que me salió bien fueron los cambios de neumático. Es que el problema es que no sé si le doy. Uy. No ven un experto, ¿eh? Pero si yo estaba... Mira, es que tenía Stroll pegado a mí. Es que... Normal. Pues lo pasé fatal, ¿eh? ¡Oh! Aquí fue... ¡Buah, chaval, el adelantamiento! ¡Ay, me cago en Dios! Ahí me salvó. Ahí, adelante a Pérez no sé por dónde. Pero, ¿este qué hace? Yo no le he tocado, ¿no? Fue solo. Yo creo que se pegó a mi rueda. Mirad. Joder, tío. ¿Qué? Mirad dónde estaba. Y mirad dónde quedé. O sea. Qué bonito. Y yo con neumáticos todo duros. Yo saco fotos. Yo. Es que. No lo entiendo. ¿Dónde? Lo hice muy bien, ¿eh? Aún así lo hice súper bien. Porque me la jugué en ponerme neumáticos duros y aguantarte al final de la carrera. Pero si os fijáis... A ver, dejadme ver un momento. Fijaros en la parte izquierda, ¿vale? Vale, todo perfecto. Ahora, fijaros el otro. Yo voy con los neumáticos blandos, vamos. Que ahí fue una locura, ¿eh? Me la jugué muchísimo. Me encanta esta imagen. Vale, fijaros el otro. Y ahora, el otro está adelante. Con el... Ahora. Aquí, fijaros el otro donde se quedó. ¿Dónde está? El sexto. Fijaros, ¿eh? Fijaros el otro. Cambio de neumáticos. Tacatá. Bien. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Ah, que aquí no se ve. No se ve, tío. Pues adelanté a Hilos, mira. Adelanté a Hilos. No hay más. Gran Premio de China de temporada 2. Y acabé por delante del señorito. Parece que sí, ¿no? ¡Buah!
Yo me voy a pegar una ducha ahora. En serio, me voy a pegar una ducha que ahora me viene de puta madre. Y más de. Vale. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este directazo. He luchado como un... como un loco. Una hora dándole boom, 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 boom. Ya es una hora, ¿eh? Así que nada, chicos. A ver si después de luchar me se me ocurre hasta las 8:30, una cosa así. Un poco antes. 8:15. Hasta las 8:15. A ver si hago algo, ¿vale? Venga, chicos. Muchas gracias. Y hasta después. Chao.